mal en la serie, muy mal. La verdad que nada, tenía que haber corrido un poco más con la cabeza y bueno, después en la final había que llegar nada más. No, y bueno, pudimos avanzar, igual un circuito difícil para ir para adelante. No avanzamos por ahí lo que hubiésemos querido, pero bueno, muy trabado el circuito y costó mucho ir para adelante. Y creo que quedé segundo en el campeonato, pero bueno, lo único bueno es que ahora vamos 100 kilos a la próxima carrera. Pero segunda vez en el año que estamos 100 kilos. O sea, la primera fecha y esta, hay que aprovecharlo. Y por eso te digo que en la serie por ahí no hay que volverse tan loco como salí muy a fondo corriéndolo a Leo. Y bueno, eso hizo ir tan al límite que bueno, una curva se puso un poquito de costado y es donde se me tira Santero, que me termina chocando, pero es por venir tan al límite tratando de correr al Leo. Tendría que haber esperado la final, que ahí es donde el auto mejor va. La clave fue ya caer bien en el primer entrenamiento, poder adaptarnos rápido al circuito con el auto, así que bueno, empezamos muy bien y bueno, pudimos terminarla bien. De mi parte, creo, no estoy 100% conforme con la final, creo que estábamos para más, creo que teníamos un auto como para podio. Le pido disculpas a todo el equipo que me dieron un misil, agradecerles arriba a Martos por el misil, pero bueno, me equivoqué. Siempre me acuerdo a mi papá que me dice que piense, y bueno, en esta vez me exageré, fue un abuso, creo. Sumamos, revertimos, llegamos entre los 10 y creo que quedamos entre los 10 en el campeonato, que es el objetivo. Todavía hay circuitos que me hermano bien y otros que no, así que me falta todavía seguir aprendiendo. Correr así en el pelotón de los rápidos me ayuda muchísimo, así que bueno, vamos a tratar de seguir estando ahí arriba y a seguir sudando puntos.